Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy TJ Peter 7 y bienvenidos a este nuevo pack opening de esta semana, donde vinieron los finalists de la Champions League, Liverpool y Tottenham. Vamos a ver esta oportunidad, vamos a abrir a los del Tottenham, vamos a entrar de una vez a ver los club selections, que se podría decir en esta semana. Bueno, club selection solamente es el Vasco da Gama, lo otro me ha puesto el Final X Tottenham, Honor X London y Final X Liverpool. Así que del Vasco da Gama no voy a abrir porque hay jugadores ahí buenos, pero como que ya no me interesa mucho. Enrique, después está Yago Pikachu, que no está nada mal. Y por ahí un joven, este aquí, André MC, de 20 años, pero bueno, ya para los hinchas del Vasco, ahí tienen la oportunidad de poder sacar jugadores. Pues del Liverpool, de esta final de Champions, están los top, Salah, ya lo tengo. A Van Dijk también ya lo tengo, a Virgil ya lo tengo echetado, claro que este es un poco mejor, me sería chévere tenerlo, pero igual yo ya tengo a Andai, o sea que ya no lo necesito. Después tenemos a Alisson Becker, que también es mejor, yo también tengo un Alisson Becker destacado. Después tengo a Mané también chetado, también tengo ese Mané. A Wijnaldum no lo tengo, tengo al normal, al igual que Henderson y Milner, son jugadores que no los tengo, pero igual no me interesan mucho. Wijnaldum tampoco notando, el que me gustaría tal vez sería Arnold, pero de igual, igual tengo a un Arnold ahí, lo estoy subiendo de nivel, así que no es que sea como que una prioridad, así que por ese motivo no los voy a abrir. Ahí hay un 100% bola negra, pero vamos a hacer las tiradas del Tottenham. Aquí tenemos muy buenos jugadores, primera vez que sacan 100% bola negra, primera vez que sacan un club selection, se podría decir, de equipo no licenciado. Tenemos en esta oportunidad es el Tottenham, que está en la final de la Champions League, y tenemos ahí a Harry Kane de media 94, una brutalidad, 94 de media, es absolutamente muy chetado, me parece demasiado, pero bueno, ahí lo tenemos a Harry Kane, que llega a media 97, si no me equivoco, una brutalidad. Después tenemos a Eriksen, M8 chetado, tenemos a Hugo Lloris, tenemos Underweiler, el back central, muy bueno, al igual que Vertonghen. Después tenemos a Dele Alli, que te gustaría tener a Dele Alli. Tenemos a Lucas Moura, del ¿cómo se llama? El que ha hecho prácticamente que el Tottenham esté en la final por esos tres goles que se hizo en las semifinales. Brutal, muy bien, jugó ese partido, la rompió. Y Son Heung-min, que es muy buen jugador, tremendo jugador del Tottenham, que ha hecho una temporada muy buena, es muy rápido este jugador, así que sería brutal. Así que vamos con el Tottenham en el primer intento y a ver qué tal nos tenemos suerte y nos sale de repente Harry Kane, que es el más chetado del juego, digo, del Tottenham. 94 de media es brutal, está demasiado chetado, así que vamos a ver quién nos sale. Y nos vamos con Dele Alli, creo que, si no me parece Dele Alli, bien Dele Alli. Es muy bueno este jugador. Tenemos al Dele Alli normal, así que lo chetaremos. MO, 22 años. Muy buen jugador realmente Dele Alli, así que lo probaremos obviamente. Y vamos a ver sus stats rápidamente, a ver en qué ha mejorado a comparación de su carta normal, ¿no? Porque media 90 ya es bastante. Vamos a ver, lo que destaca es ataque 89, control de balón 92, dribbling 89 también, pase ras 91, finalización 84, después en velocidad es 81, mejoró un poco, fuerza y velocidad 82, de ahí ya los números son como que más normalitos, resistencia tiene 92, que no está mal, y estabilidad tiene 4, lo malo, le han podido haber subido de repente ahí aunque sea un puntito, pero bueno, ahí está Dele Alli, que lo probaremos obviamente. Así que vamos con un tiro más del Tottenham, a ver qué tal suerte tenemos y si sacamos por ahí a Harry Kane, que sería brutal. Así que vamos por ese intento, a ver si tenemos suerte. Vamos, Konami, vamos, que nos salga Harry Kane, sería brutal, me encantaría Harry Kane, sería muy chévere. Así que tenemos al 7, y el 7 es Son Heung-min, el chino,
Ahí está. Muy, muy bueno. Es buenazo Son Heung-min. Me gusta. Quería tenerlo chetado para probarlo. 26 años, 1,83 m. Jugador de huecos. Bienvenido al club. Excelente. Con la nueva cara que le han puesto a Son Heung-min. Y vamos a ver sus stats rápidamente. Lo que más destaca. El coreano. 88 de ataque. Control de balón. 89. Dribbling 93. Está muy bien. Finalización 89 también está muy bien. Potencia de tiro 85, velocidad 90, fuerza de velocidad 94, equilibrio firme 78. Tiene estabilidad 5, que bueno, no está nada mal. Y resistencia 86. Y tiene por ahí sus habilidades ligera, remate primer toque, malicia, es llegador y cañonero. Sí, porque tiene muy buen disparo de fuera del área y dentro del área. Muy, muy buen jugador. Así que tenemos allá Son Heung-min. Muy, muy bueno, bienvenido al club. Así que ahí está. Nos faltaría una tirada para terminar esto. Vamos a darle el intento, a ver si nos sale Harry Kane. Me gustaría realmente, sería brutal tener ese Harry Kane. Así que vamos por ese último intento y a ver qué tal suerte tenemos, ¿no? Así que vamos, 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 Konami, vamos por ese último intento, a ver si nos sale el gran Harry Kane. Sería brutal. Vamos, 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 vamos. A ver qué tal. Vamos. ¿Este quién es? Este creo que es defensa. ¿O no? Sí, es defensa. Underweiler o... Underweiler. Oh, qué mala suerte. Pero bueno, igual no es mal defensa. Mucha, me hubiera gustado tener a Harry Kane. Pero bueno, ahí tenemos a Underweiler, que es muy bueno. Es un buen back central, es lento, pero es muy bueno, marca muy bien, yo lo he usado. En el PES anterior lo usé bastante. Vamos a ver sus números, sus stats. Cabeza 95, defensa 95, recuperación de balón 95. Potencia de tiro 88, que no está mal, que no creo que necesite mucho. Que por ahí tenga, cuando vaya a atacar, de los corners de frente. Tiene contacto físico 90, 90 y salto 92. Y ya no es tan lento como el otro. Tiene 75 de velocidad y fuerza de velocidad 70. Y al máximo creo que ya puede estar un poco más, ¿cómo se podría decir? Aceptable, ¿no? Resistencia 80 y estabilidad 5. Tiene marcar hombre y es parte experto en pases largos, ¿no? Ahí tenemos a Underweiler. Muy buena, muy buena. Hemos fichado ahí jugadores interesantes de Leal y me gustaba. Y también me gusta y Son Heung-min, el chino, está muy bien. Y Underweiler, nada, nada que hablar, ¿no? Así que excelente ahí con esos jugadores. Hemos abierto realmente los del Tottenham. Ha sido brutal las medias de esos jugadores. Me hubiera gustado sacar a esta Dele Alli de media 90. Underweiler de 91 y 89. Son Heung-min, si no me equivoco, por acá Son Heung-min. Así que bienvenidos al club. Tremendo pack opening. Me hubiera gustado Harry Kane, pero no me quejo porque tenía a Lucas Moura también chetado. Así que no me hubiera gustado que me salga Lucas Moura, a pesar de que es buenísimo. Eriksen no me gusta mucho, a pesar de que también sé que es bueno, pero no es mucho mi estilo de juego. Y Harry Kane es el que me hubiera gustado, a pesar de que tampoco no es mi estilo de jugador, porque es un jugador un poco... No, en este chetado no es tan lento, pero igual a mí me gusta un poco tronco, me gustan los jugadores un poco más ágiles, más rápidos, delanteros, así que igual hubiera estado brutal sacarlo y tenemos a Dele Alli que lo vamos a chetar y a este Underweiler, que también tengo un Underweiler normal y por ahí lo chetaremos en un próximo video, así que si no están suscritos al canal, gente, denle like al video, comparten, comenten, ¿qué tal les pareció este pack opening? ¿Qué jugadores les ha tocado del Tottenham Club Selection, se podría decir, o del Final X Tottenham, que ha estado muy muy bueno? Hay muy buenos jugadores, aprovechen de sacar esos jugadores de ahí, que todos 100% bola negra, y a ver si tienen suerte y les puede salir por ahí un jugador. Así que nos estamos viendo en el próximo video, vamos a hacer un pack opening de leyendas, a ver si nos sale una leyenda ahí interesante y a ver qué tal suerte tenemos. Así que nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chao!